Hoy les contaremos en qué estado se encuentran las obras del proyecto hidroeléctrico Ituango y qué acciones acometerá próximamente EPM para seguir continuando en su tarea de disminuir la condición de riesgo en las comunidades ubicadas aguas abajo del proyecto. Como es de conocimiento, en el mes de mayo del 2018, y luego realizar los estudios respectivos, EPM, con el propósito de evitar un desbordamiento de la presa por las aguas del embalse, tomó la decisión de utilizar el complejo de cavernas para desaguar las aguas del embalse de manera controlada. Igualmente, desde ese mismo momento, EPM acometió una serie de obras civiles enfocadas también a garantizar y mejorar la condición de riesgo en las poblaciones ubicadas aguas abajo del proyecto. En este orden de ideas se acometió la construcción de un lleno prioritario, el cual hoy se encuentra en la elevación 418 y está debidamente reforzado con una pantalla en concreto plástico. También puso en operación el vertedero, el cual operó de manera óptima durante 47 días en el segundo invierno del año, y habilitó también el cuenco disipador del vertedero. Luego de la operación del vertedero se han podido realizar inspecciones a las obras y al estado de cómo quedaron ellas luego de operación, encontrándose que las mismas no presentan situaciones adversas y se encuentran en buen estado, tanto el vertedero como el cuenco amortiguador. Asimismo, también se terminaron las obras de acceso a la parte alta de la plazoleta de compuertas y se están ejecutando los trabajos de adecuación y estabilización de los taludes superiores. Este escenario, el cual es favorable hoy para EPM, nos permite pasar a la siguiente etapa, que consiste en el cierre de las compuertas de captación. En este esquema, básicamente mostramos cuál es el sistema de evacuación actual de las aguas del embalse. El embalse se encuentra en la cota 390, la captación en la 350, y por aquí entran las aguas actualmente, por la conducción superior, luego toman un pozo de carga, ingresan por una conducción superior al complejo de cavernas y luego son entregadas nuevamente al río por el túnel de descarga. La maniobra que se realizará corresponde al cierre de la captación número 2 del sistema de conducción. Inicialmente el agua transitaba por cuatro captaciones, la número 1, la número 2, la número 7 y la número 8. La número 7 y 8 ya se encuentran completamente cerradas y el agua actualmente transita por las conducciones 1 y 2. Mediante este sistema de evacuación se pueden entregar aproximadamente, y es lo que actualmente se entrega, del orden de 700 a 750 metros cúbicos por segundo de agua aguas abajo de la presa. La idea es que se procederá con el cierre de la compuerta de captación número 2, debido a que, como estas obras no están diseñadas para un sistema de evacuación de aguas del embalse, es imperante para EPM, con el propósito de seguir garantizando la seguridad de las comunidades aguas abajo, empezar con el cierre progresivo de este sistema de evacuación de aguas. Es así como se cerrará la compuerta 2 y las aguas entregadas aguas abajo de la presa serán del orden de unos 380 a 410 metros cúbicos por segundo, que es más o menos el caudal que actualmente está transitando de manera natural hacia el embalse. Todas estas obras y este proceso de cierre de la compuerta de captación 2, que se efectuará el día miércoles, se ha realizado en coordinación con las entidades gubernamentales, tanto nacionales como departamentales y municipales, el Sistema Nacional de Gestión de Atención del Riesgo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y enfatizo, se realiza con el propósito de seguir continuando con la disminución de riesgo en las comunidades ubicadas aguas abajo del proyecto. Bueno, EPM ha diseñado y está implementando un plan para atender los posibles impactos que genera el cierre de compuertas. Resulta que en este momento están saliendo 750 metros cúbicos por segundo del proyecto. Y la pretensión con cerrar una compuerta, o la pretensión, lo que se va a generar cuando cerremos la compuerta, es que el caudal se va a reducir aproximadamente a la mitad. Esto es lo que voy a mostrar acá.
digamos, aquí tenemos entonces nuestra presa, esta es la presa, aquí está el vertedero, esta es la presa, este es el vertedero, entonces el embalse lo tenemos aquí aguas arriba, todo esto es embalse, ¿cierto? Digamos que este es el cauce del río. Aquí tenemos entonces varias situaciones, aquí tenemos el río Ituango, por acá tenemos el río Espíritu Santo, y este, digamos, es Puerto Valdivia, digamos que esta es la troncal hacia la costa. Muy bien, entonces nuestro objeto de estudio para sobre los impactos ambientales es entre el sitio de presa y Puerto Valdivia, que es donde creemos que se van a generar la mayoría o de los impactos ambientales y sociales. ¿Qué vamos a hacer desde el punto de vista físico? Vamos a monitorear las orillas del río Cauca. Se sabe que el embalse entonces va a bajar de esta manera. Si hacemos un corte acá, digamos que este es el río, este es el cañón mejor, aquí tenemos el río, digamos que ese es el río, y lo que vamos a hacer es que vamos a bajar, digamos casi que la mitad su caudal. Entonces, claro, cuando empiece a bajar fuertemente el caudal, lo que va a suceder desde el punto de vista, digamos, de estabilidad de estas orillas, que es que tenderán a caerse. Vamos a monitorear todo el río para identificar dónde están cayendo y posteriormente implementar un programa para recuperación de esas orillas. Desde el punto de vista biótico, lo principal que vamos a hacer es precisamente implementar un plan de rescate de peces. Cuando el embalse baje, que tenga un caudal que se disminuya a la mitad, lo que va a suceder es que, digamos, las doradas y los bocachicos van a tratar de buscar el cauce, con ellos no habría mucho problema. Pero hay otras especies, por ejemplo, como las cuchas o los corrochos, que van a buscar quedarse en estos espacios. Van a quedar, y son esos que eventualmente puedan, digamos, afectarse. Vamos a tener dos comisiones dirigidas por biólogos en un sitio por aquí llamado Puente Cauca, y vamos a tener otro por acá en un sitio llamado Pescaíto, que es donde sabemos puede generarse esta condición principalmente. Aquí vamos a tener un equipo de personas y aquí tenemos otro equipo de personas, precisamente cuando las condiciones estén seguras, rescatando todos los peces, principalmente este tipo, que son, digamos, que buscan las oquedades para que no se vayan a morir. Ese es el plan de manejo biótico. Y en el caso de que alguno se vaya a afectar, pues nos tocará posteriormente implementar un programa de compensación de peces. Y en cuanto a la parte social, sabemos que vamos a generar tres tipos de afectaciones. Afectación a, digamos, a las actividades económicas que se generan en ese trayecto. Sabemos que allí hay pesca, hay, digamos, transporte fluvial, puede haber algunas actividades mineras que deban restringirse por algún tiempo. Entonces vamos a hacer un monitoreo de todas las actividades económicas que están llevadas acá. Para eso tenemos un contrato con la Universidad Nacional, que ya en este momento se están, digamos, predisponiendo para empezar a hacer ese monitoreo. También consideramos que puede haber algunos levantamientos de población. Para ello, entonces, estamos informando debidamente a los consejos municipales de gestión de riesgo que vamos a hacer esa operación, que es una operación, digamos, aunque es de riesgo, no reviste por ahora ningún riesgo para las comunidades, pero que tenemos que estar preparados por si acaso nos sucede algún fenómeno extraño allá. Y también estamos implementando un programa de información y participación. En este momento estamos invadiendo las redes sociales. Ahí estamos hablando a través de las emisoras locales, estamos emitiendo boletines, informando permanentemente a la comunidad cómo va progresando este evento.